Hola, ¿qué tal? Seguimos desde Te Verás Televisión en FENAVIN 2023. Hoy vamos a contarles todo lo que ha ocurrido en esta segunda jornada. Encaramos ya la recta final, hemos pasado el Ecuador de esta edición de la Feria Nacional del Vino, la mejor feria del vino de España. Durante los próximos minutos van a poder ver diferentes entrevistas como al actor Pepe Villuela, al periodista y presentador de Informativos Telecinco José Ribagorda o a la escritora y periodista Marta Robles. Además, también van a conocer quiénes han sido los nuevos embajadores del vino y preguntaremos a la ciudadanía qué tal está marchando FENAVIN. Por último, tenemos que contarles también que ha visitado las instalaciones del IFEDI y, por tanto, FENAVIN 2023, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y también la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha visitado las instalaciones de FENAVIN, donde ha sido recibida por el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y por el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Guijarro. Rodríguez ha recalcado que el Gobierno mantiene un compromiso firme con el sector del vino y que continúa trabajando para paliar las consecuencias del cambio climático. En ese sentido, tengo que compartir con ustedes, este Gobierno ha incrementado en un 74% la aportación del Estado a la política hidráulica, llegando a los más de 500 millones. Hemos marcado la política hidráulica también como una política estratégica en los fondos de recuperación, más de 3.000 millones dirigidos a esta política. También en los próximos años y como consecuencia de la aprobación de los planes hidrológicos de Cuenca vamos a invertir en total 23.000 millones de euros para acompañar al sector en infraestructuras y expresamente para mejora de regadíos, para regadíos más eficientes, este Gobierno va a invertir más de 2.000 millones de euros. También ha hecho referencia al orgullo que siente el Gobierno por el sector, al que ha calificado como la mejor marca del país. Posteriormente, la ministra ha visitado la Galería del Vino de FENAVIN y diferentes stands como el de la denominación de origen La Mancha, donde ha podido degustar algunos de los caldos de nuestra tierra. Pues estamos aquí con Pepe Villuela, actor y humorista que ha participado en la ventana de la cadena SER aquí en FENAVIN. Buenas, ¿qué tal, Pepe? Hola. Cuéntanos un poco qué te ha parecido colaborar en este programa dentro de FENAVIN y cuéntanos si tienes algún tipo de relación con el vino. Mi relación con el vino es de nacimiento porque yo soy riojano. Entonces, ya es la tierra que lleva también nombre de vino, ¿no? Y es un vino conocido en el planeta entero. Entonces, siempre en mi casa el vino ha estado muy presente. Y yo soy un gran amante del vino. No soy conocedor del vino desde ese punto de vista, digamos, más de sumiller, ¿no? Pero sí que entiendo que el vino es fundamentalmente un modo de relacionarse. Es algo que te permite conversar,
que te permite reunirte en torno a una mesa, que tiene muchísimo que ver, de hecho, también con mi profesión, que es la del teatro. De hecho, el dios del vino y el dios del teatro son el mismo, Dioniso. Y pues a lo largo de toda la cultura mediterránea y toda nuestra... desde que el mundo es mundo, alrededor del Mediterráneo ha existido el vino y ha sido ese gran elemento y esa gran bebida que nos ha permitido, bueno, pues juntarnos, reunirnos, escribir en torno a él y a partir de él, y bueno, pues yo creo que nos ha ayudado a vivir fundamentalmente. Entonces, bueno, una feria como esta yo creo que es algo a seguir celebrando y a seguir solicitando y exigiendo que existan, ¿no?, momentos para encontrarse alrededor del vino. Perfecto, pues nada, muchas gracias por participar. Un placer. Pues la persona que nos acompaña ahora, poca presentación necesita, yo creo que todos le conocemos, José Ribagorda, periodista, presentador y editor de Informativos Telecinco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias ¿cómo por estáis? Atendernos. Muy bien. Bueno, cuéntame, encantado. No es el primer año que estás en Fenavip, ¿verdad? Es desde el año 2000 que estoy, desde la primera edición, sí, ayudando y colaborando y aportando mi granito de arena para conseguir lo que es ahora, claro. ¿Cómo estás viendo esta edición que acaba de empezar con este nuevo pabellón, además, que estamos estrenando? Yo la he visto año tras año, la he visto mejor, más asentada, más con más bodegas, con mejor ambiente, con más ganas de comerciar la gente, más ganas de hacer negocio. Y yo la he visto cada año mejorada. Este año muchísimo más, porque ya tiene una instalación que ya era hora, y esta feria se merecía tener la instalación que tiene. Pero es una feria extraordinaria, con un nivel organizativo fabuloso, muy original, con muchísimas secciones, con muchísimas actividades de todo tipo, donde no se pierde del punto de vista del negocio, ni mucho menos el de la cultura también, que es algo muy importante, y donde se puede disfrutar muchísimo, no solo del vino, sino de las relaciones, de las personas, del ambiente. En fin, es una gran fiesta del vino, es la feria de referencia a nivel nacional del vino y una de las mejores del mundo. Nos comentas que llevas desde la primera edición. ¿De dónde te viene esa afición, esa pasión por el vino? Bueno, te aficionas a la gastronomía y desde muy joven, pues mira, estamos homenajeando a Lorenzo Díaz. Lorenzo Díaz tiene mucho que ver, me enseñó mucho con sus libros, sin conocerle a él, de la autenticidad de establecimientos como botillerías, cafés, tabernas. Te empiezas a aficionar a las tabernas, a los cafés. El vino es algo consustancial, ¿no?, a la gastronomía. Entonces te empiezas a adentrar en ese mundo fascinante y ya no, nunca sales de él, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar de Fenavin. Un placer, muchas gracias. A ti. Un año más, Fenavin nombra a sus nuevos embajadores y embajadoras del vino. El Salón de Actos del IFEDI acogió uno de los actos centrales de la Feria Nacional del Vino, donde fueron nombrados embajadores Almudena Alberca, enóloga y primera mujer española Master of Wine, Carlos Sobera, comunicador, el doctor Manuel Rayo Gutiérrez, cardiólogo del Hospital General Universitario de Ciudad Real, Elvira Mínguez, actriz y escritora, Jorge Blas, ilusionista, Juan Manuel del Rey, copropietario y director del Corral de la Morería, Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine y académico, María Oruña, escritora, Nemesio de Lara, expresidente de la Diputación de Ciudad Real, y Chelo Montesinos, CEO de Unicorn Content. Un acto presentado de nuevo por Urgaviza, en el que ha estado presente la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero. Los 10 distinguidos como embajadores y embajadoras del vino han recibido la credencial que los nombra como tal figura, junto a un mandil de catador y un tastevin, instrumento que usan los sumilleres para catar el vino. El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, también ha estado presente en Fenavin, quien ha podido comprobar de primera mano las nuevas instalaciones de la feria, unos pabellones expositivos que ha calificado como uno de los mejores del país, que permitirán que la feria mejore año tras año. Espero que Fenavin tenga el éxito que creo que va a tener cada año, se va superando así mismo. El sector del vino necesita el respaldo del conjunto de instituciones y aquí la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno de Castilla-La Mancha, vamos casi más que de la mano, vamos abrazados para atender las necesidades
y dar respuesta a ese apoyo a la internacionalización del sector que, como digo, FENAVIN es la punta de lanza de esa política del conjunto de instituciones de la comunidad autónoma. José Luis ha sido siempre un visitante asiduo y habitual de FENAVIN. Lo fue como consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha, responsable de la agricultura de la región y, por supuesto, desde que es vicepresidente o miembro del Gobierno como consejero de Presidencia, no ha faltado a ninguna edición. De manera que estamos contentos y que la feria, pues, faltaría algo, lo digo con sinceridad, si no estuviera José Luis, que la ha visto nacer, crecer y desarrollarse hasta el momento actual, que consideramos muy exitoso. Martínez Guijarro ha considerado que el sector del vino es la columna vertebral del sector agrario en nuestra región y ha destacado el papel fundamental que ejerce FENAVIN como actor principal en la promoción de los vinos de Castilla-La Mancha. Muy bien, la verdad que ayer fue un día un poquito agotador, muchas visitas y muchos compradores interesados en los vinos. Pues muy bien, la verdad que está habiendo mucho movimiento, que es lo que nosotros esperábamos, y a ver qué sucede estos días que quedan. De momento bien, hemos arrancado bastante bien, yo he tenido un par de citas de reuniones, así que estoy contento, de momento bien. Bien, bien, estamos contentos, sí, hay gente, tenemos el stand animado, bien. La feria es muy interesante, hay muchos expositores, hay mucha gente, hay mucho público y personas interesadas, o sea que yo creo que bien. Sí, había bastante gente y bueno, teníamos bastantes citas concertadas y se cumplieron. Aparte de toda la población de Ciudad Real, que bueno, nuestra marca Corcovo también es conocida bastante y también vino mucha gente de aquí. Pues muy bien, venimos de Guinea Ecuatorial a la feria y va todo bien, lo estamos pasando bien, estamos aprendiendo cosas nuevas y a ver si podemos llevar mucho vino para Guinea Ecuatorial. Eso sí nos interesaría bastante. Hay buena afluencia y gente profesional que está mostrando un interés notable. Nos encontramos ahora mismo con la periodista y escritora Marta Robles, a punto de comenzar la charla sobre novela negra y vino. Buenas tardes, Marta, y un placer estar contigo. Buenas tardes, encantada de saludaros. Bueno, estar en FENAVIN para mí es algo habitual en mi vida porque llevo estando desde la primera edición hasta esta. Creo que he hecho mesas absolutamente de todo. La primera que hice fue de vino y mujeres, que ahora nos parece una cosa muy normal, pero entonces no te creas, era absolutamente innovador. Me hace mucha ilusión este año hacer la de vino y género negro porque es mi género, entre otras cosas, y porque creo que ya está bien de reivindicar los espirituosos de las novelas negras de los años 20 en Chicago, ¿no? Y está muy bien que reivindiquemos el vino y que esté en todas partes y fundamentalmente en la literatura y en la conversación. Como periodista y escritora, ¿cómo podemos maridar la literatura, la cultura en general con el vino, que también es cultura? Bueno, ¿qué no hay que se pueda maridar con el vino? Yo creo que el vino tiene que formar parte de nuestra vida, siempre por supuesto con moderación, pero es fundamental que el vino esté en nuestra vida porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura. O sea, no es que maridemos el vino con la cultura, es que el vino es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestros ritos y de nuestros ancestros. Está en todas partes y si no estuviera en nuestra literatura, algo estaríamos haciendo mal. Pues muchísimas gracias, Marta, por atendernos. Nos quedamos disfrutando de la charla y del vino. Muchas gracias. La importancia de FENAVIN a nivel nacional es tan importante que hasta los grandes programas radiofónicos se han hecho eco de ello. Una buena muestra de ello es que la ventana de la cadena SER se ha realizado desde aquí, desde el Salón de Acto con Carles Francino y también Herrera en COPE, de la cadena COPE. Vamos a contarles también los diferentes actos que se han celebrado durante estos dos primeros días de la Feria Nacional del Vino y le preguntaremos a la ciudadanía que con qué objetivo llega a FENAVIN 2023. Por último, hemos entrevistado a los más importantes, a los bodegueros, uno de ellos el santacruceño Fernando Castro. Nuestra compañera María Canales ha estado con él. Pues nos encontramos con Fernando Castro, dueño de bodega Fernando Castro. Buenos días, ¿puedes hacerme un breve balance de cómo está yendo la feria hasta ahora? Bien, ayer por lo menos fue un día bastante bueno. Vinieron muchos clientes ya habituales nuestros y otros, algunos nuevos también interesantes. Ayer fue un día muy con mucha gente. Además lo teníamos ya programado que ayer iba a ser el día más fuerte para nosotros. Por lo tanto, muy bien, y hoy pues también está viniendo gente. Esto va avanzando. Ahora, esa primera hora todavía no mucho, pero vienen. En conjunto, esta feria siempre es buena.
¿Cuál es el objetivo principal por el que estáis aquí en Fenavín? Pues hombre, el objetivo principal de todos es el de vender vino. Y en concreto, pues bueno, tenemos algunos productos nuevos que los estamos presentando. Y es eso, pues dar a conocer los nuevos productos que tenemos y afianzar las relaciones que tenemos con algunos clientes que ya les estamos trabajando con ellos. Imagino que lleváis aquí varias ediciones. ¿Cómo veis el cambio en las instalaciones, en el movimiento de gente? Bien, esta feria, que yo no apostaba mucho por ella cuando se hizo, yo fui de los primeros que hace 22 años ya, y al principio, el primer año fue buena, pero ha ido ganando año tras año, tanto en instalaciones como en público, como calidad de los clientes que, potenciales que vienen. O sea que, en definitiva, muy bien, ya te digo que es una de las mejores ferias que hay, y nosotros hacemos todas, ¿eh? Pues un placer hablar con usted. Vale. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros, gracias. El programa La Ventana de Cadena Ser, dirigido por Carles Francino, se ha desplazado hasta Fenavín, un espacio en el que ha participado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, quien ha recalcado que es decisivo dar respuesta a otro perfil de consumidor para incrementar la venta de vino y su consumo moderado. El vino, lamentablemente, ha estado muy relacionado con un consumidor hombre. Hombre. Y tenemos que asumir que realmente tenemos un potencial enorme en mujeres. Enorme. Y en este sentido, pues oye, el que cada vez más mujeres estéis en el mundo del vino es imprescindible para que consigamos ese objetivo de que el vino, igual que la vida, sin mujeres no hay igualdad ni hay posibilidad de progresar. También ha incidido en la calidad de nuestras producciones y en cómo el vino es un elemento imprescindible de riqueza y bienestar, por lo que Fenavín es el lugar perfecto para visibilizar e internacionalizar este producto. Seguimos en Fenavín y ahora vamos a viajar hasta Extremadura. Estamos con Miguel Rodríguez, director comercial de Pago Los Balancines. ¿Qué tal, Miguel? Ah, muy bien, muy buenas. Bueno, pues nada, también queremos ver un poco la variedad que hay aquí con todas las regiones de nuestro país y queremos preguntarle a Miguel, en este caso, ¿por qué? ¿Por qué viene una marca, una bodega, en este caso un Pago, a Fenavín? ¿Qué es lo que os aporta como valor añadido? Bueno, pues al final Fenavín es una de las ferias referentes a nivel nacional e internacional y la bodega que Pago Los Balancines lo que buscamos es presentar nuestro proyecto, nuestro viñedo ecológico, presentar nuestra forma y nuestra filosofía de trabajar ante una base de importadores y de distribuidores nacionales muy, muy potente. No sé si has estado otros años en la feria. Cuéntame un poco en estas primeras impresiones del primer día. ¿Qué diferencia ves? Ya has visto que se ha renovado, se ha reformado todo mucho. Cuéntanos cómo ves que está progresando esta feria. Bueno, pues las instalaciones es un cambio brutal. La verdad que para las bodegas expositoras nosotros llevamos viniendo hace más de 10 ediciones aquí. O sea que con lo cual muy contentos con las nuevas instalaciones y el primer día arranca muy potente. Así que contentos a ver cómo va la evolución de la feria, pero muy, muy contentos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Esperamos que hagáis mucho negocio, que todo salga genial. Seguimos con Fenavín. El programa Herrera en COPE se ha realizado desde las instalaciones del IFEDI con motivo de Fenavín 2023. Durante este programa se ha entrevistado a José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real, quien ha señalado la gran capacidad organizativa que hay en Castilla-La Mancha para crear una Feria Nacional del Vino de Calidad. Es también un mensaje de autoestima desde una provincia pequeña, de las que sufren la despoblación, de un ámbito rural muy potente, muy consistente, con mucho sector agrario. Es un mensaje de autoestima y un mensaje de que tenemos capacidad en la tierra que más vino produce del mundo. Tenemos también la capacidad de organizar las mejores ferias del mundo. Una entrevista en la que el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha señalado la gran representación de todas las comunidades autónomas en Fenavín, convirtiéndose en la mayor concentración de vino español que hay en el mundo. Bueno, para ampliar un poquito el mercado internacional, para conseguir captar gente que se interese para llevar los vinos a otros mercados, a nuevos mercados. Nosotras estamos de expositoras y el objetivo es, bueno, pues coger contactos nuevos, de nuevos clientes y a ver qué tal se puede empezar a trabajar con algunos de ellos. Contactar con nuevos importadores principalmente y aprovechar la visita de los que vienen, que ya tenemos contacto, pues para, bueno, pues para contestar, para concretar más cosas o avanzar en lo que estamos trabajando. Concretamente aquí es para visitar unos clientes que tenemos, ver un poco lo que podríamos hacer este año, desarrollar un poco el negocio y eso, cerrar unos temas que teníamos pendientes. Para conocer más clientes, hacer contactos y poder tener más salidas de venta.
tengo bodega propia y ayer estaba con stand y hoy estoy como visitante, que las dos cosas son muy interesantes. Hablar algún tipo de relación más en lo que es el mundo exterior, en lo que es el tema de la exportación y bueno, y darnos a conocer entre más países diferentes y afianzar los que ya tenemos. Bueno, el objetivo es continuar con nuestra exportación y contactar con nuevos clientes y atender a muchos de ellos que ya son y vienen a esta feria. Entonces, bueno, es un escaparate muy bueno. Nosotros en poder exportar el vino a la parte de África Central, que es bastante amplia, y ver si hay negocio que se puede hacer ahí. Yo creo que sí, estamos hablando con mucha gente y nos viene muy bien. Un primer objetivo, venimos con un stand de la DO Granada, que es una DO la más joven de España, dar a conocer un poco los vinos que hacemos en toda la región y después pues buscar compradores internacionales, sobre todo para que puedan ya llevar nuestros vinos por allí. El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha sido reconocido con el premio Tastevin de Cristal de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres por su apoyo al sector del vino y la sumillería. Una distinción que ha compartido con el periodista Joaquín Pérez Andrés y el autor de la guía de vinos Wine Up Consulting, Joaquín Parra. Caballero ha calificado el vino como elemento vertebrador de la sociedad española y de nuestro territorio y ha destacado la necesidad de hacer un esfuerzo educativo en torno a este sector. Necesitamos educación en torno al mundo del vino y es muy difícil encajarlo y ahí es donde ustedes entran. Ustedes al fin y al cabo son los docentes del vino, ¿sí? No son los enólogos ni los comercializadores, no, son ustedes, porque los enólogos al fin y al cabo defienden su vino, que lo hacen ellos. Los comercializadores defienden los vinos que venden. Los únicos que realmente tienen o a priori pueden tener una actitud objetiva, formativa, distante al origen y a la comercialización y al valor, son ustedes, que son los que tienen un conocimiento, una experiencia, una capacidad de transmitir valores en torno al mundo del vino. Durante el acto de entrega de la segunda edición de estos premios, además se ha hecho entrega de los certificados de profesionalidad UAES a todos los presidentes y fundadores de asociaciones de sumilleres de toda España por su dedicación y amplia trayectoria profesional. Pues estamos ahora con una entrevista muy especial. Yo llevo muchos años cubriendo FENAVIN y nunca la habéis visto aquí. Él es Pipi Estrada, periodista deportivo, periodista de multifaceta, ¿no? De multidisciplinar, como se dice. Contador de cosas. Puedo contar muchas cosas. De Pipi, fútbol, de crónica social, de lo que haga falta. Total. Pipi, ¿habías visto FENAVIN? ¿Habías venido aquí a Ciudad Real? No, es la primera vez que vengo a la Feria Nacional del Vino. Y bueno, ya me han estado comentando que va creciendo, pero va creciendo. Además, ya veo los pabellones y es una auténtica maravilla. Yo no soy bebedor. Si tengo que acompañar en un momento a mi pareja en una comida con un vaso de vino, la acompaño, pero no soy un gran catador de vino. Yo, por ejemplo, cuando pruebo el vino, digo, este está rico, el paladar dice que sí, pero no soy un especialista, pero evidentemente sé que el vino es importante, que el vino mueve muchísimo. Aquí tenemos la prueba de esta feria nacional y la verdad que me alegro mucho porque yo creo que el vino es muy español y hay que potenciarlo y hay que darle mucha vida, que es la que realmente se merece. Yo no sé quién decía este martes que mira que los españoles siempre estamos en contra entre nosotros en todo, pero sin embargo en el vino no hay nadie en contra, ¿no? Que todo el mundo pues habla bien del vino. Sí, la verdad que fíjate, hasta los que no somos grandes bebedores, que bebemos vino de Pascuas a Ramos, pues la verdad que sabemos potenciar, sabemos darle el valor que tiene y que además es el vino es muy sano. El vino que al día siguiente no te produce dolor de cabeza, pues si te produce dolor de cabeza, entonces ya la cosa cambia. Pero que yo creo que el vino es una bebida bien entendida y bien vivida y bien bebida, muy sana y creo que muy recomendable. Vamos, los médicos incluso recomiendan un vaso de vino diario por esas cosas del corazón. Oye, Pipi, tú que conoces a muchos deportistas de alto nivel, a muchas personalidades, mucho famoseo, ¿quién hay así relacionado con el vino que nos pueda decir, pues mira, pues este le gusta mucho el vino, siempre se toma una copa, siempre? Os voy a dar un nombre. Yo tuve una relación estupenda con David Beckham y era un gran bebedor de vino, británico,
muy británico, pero un gran bebedor de vino, le encantaba el vino. Y los futbolistas beben mucho vino, mucho vino. Ya está, pues ya tenemos ahí una pequeña exclusiva para Fenavín. Pipi Estrada, que es un placer y esperemos que te guste la Feria Nacional del Vino. Que lo disfrutéis, que lo disfrutemos todos y que tengamos buena salud, con un vasito de vino siempre. La Galería del Vino de Fenavín ha acogido el nombramiento del sociólogo, crítico gastronómico y periodista Lorenzo Díaz como Magíster Fenavín, un acto en el que el homenajeado ha estado representado por su hijo, Lorenzo Díaz García Campoy, quien ha sido recibido por el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y por el director del evento, Manuel Juliá, quienes han destacado algunas obras del premiado. Me topé, por casualidad, en el archivo, en la biblioteca que me dejó mi antecesor, con un libro que me pareció maravilloso, que es La cocina del Quijote, escrito por Lorenzo. Y a partir de ese libro, de hojearlo primero y de leerlo con profusión y con gusto después, surgió una idea que ha cuajado en la provincia, que es Sabores del Quijote, que es una iniciativa que tenemos a lo largo y ancho de toda la provincia para celebrar los distintos productos de nuestra tierra, para que sin duda las generaciones venideras se sientan orgullosas de la gastronomía que hemos visto en nuestras casas, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y abuelas, en definitiva, que tiene que ver con nuestros orígenes y nuestra identidad. También se ha realizado una mesa redonda en la que se han detallado interesantes relatos y experiencias sobre el homenajeado de la mano de Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset España, Félix Solís, presidente del grupo Félix Solís Avantis, el restaurador Alberto Fernández, Paco Somoza, arquitecto y bodeguero, y el periodista de Telecinco, José Ribagorda. Fenavín encara su recta final. La agenda para este jueves 11 de mayo contará con la ponencia Comunicación y el marketing en el sector del vino, la entrega de premios quinta edición España Selección, la ponencia Más que corcho, el valor de los alcornocales, la presentación del proyecto MEG, Mujeres en Gastronomía por la Delegación de Castilla-La Mancha y por último la entrega de premios de fotografía enológica Fenavín. La Gran Feria Nacional del Vino ha contado con una amplia programación llena de actividades, ponencias especializadas en el sector vitivinícola, catas maridadas y jornadas técnicas e institucionales, que finaliza con un abanico de actividades que pondrán la guinda a la duodécima edición de la Feria Nacional del Vino. Y esto es todo por hoy. Hasta el momento, Fenavín 2023 está siendo un éxito, pero nosotros le tenemos que emplazar hasta mañana para contarles el balance oficial. Sin duda, esta región es el mayor viñedo del mundo y la provincia de Ciudad Real durante estos tres días se convierte en la capital mundial del vino. Nosotros les emplazamos, como decimos, hasta mañana para contarles todo lo que sucede desde aquí, desde el IFEDI y la institución ferial Diputación de Ciudad Real. Hasta mañana.